Vecinos y comerciantes de la avenida Fray Margil de Jesús, ubicada en el municipio de Guadalupe, externaron su molestia acerca del mal estado en el que se encuentra la cinta asfáltica, pues aseveraron, la calle está invadida por múltiples baches. Los quejosos mencionaron que desde que la calle fue pavimentada, no se le ha vuelto a dar el mantenimiento pertinente. Lo único que hacen es tapar los baches con chapopote, pero con las lluvias no duran mucho tapados, mencionó María Rosales, vecina. Aseveraron que además de los baches que se han generado, están apareciendo también hundimientos que al llover se llenan de agua y con el paso de los automóviles a cierta velocidad salpican los hogares de agua con tierra. Mencionaron que para los automovilistas ya es un martirio pasar por el lugar, pues resulta complicado esquivarlos ya que invaden casi toda la calle. De igual manera para los peatones que al cruzar de banqueta ya han tropezado. A través de denuncia ciudadana, los habitantes hacen el llamado al ayuntamiento guadalupense para que ponga fin al problema de baches que afecta a los vecinos y automovilistas desde hace aproximadamente 4 años. Con imágenes de Carlos Núñez, Paola Picasso, denuncia ciudadana.